Universitario Puma. Nos encontramos frente al Estadio Olímpico Universitario, el cual inició su construcción el 7 de agosto de 1950, con el objetivo de albergar los Juegos Olímpicos del 68. Este estadio es una joya arquitectónica, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es el segundo más grande del país, con capacidad de 72.000 personas de espectadores. Los arquitectos que empezaron este proyecto fueron Augusto Pérez, Raúl Salinas y Jorge Bravo, con ayuda de la inspiración artística de Diego Rivera. Debido al temprano fallecimiento de Diego Rivera, este proyecto quedó inconcluso. Se cree que su objetivo era diseñar un sombrero charro alrededor del Estadio Olímpico. Son varias las leyendas que tenemos acerca de por qué este proyecto no tuvo continuidad. Una de las historias nos dice que se acabó el financiamiento del proyecto, por lo cual este se quedó inconcluso. La siguiente historia es muy trágica, ya que nos cuenta que el proyecto se detuvo debido a la muerte de Diego Rivera. Esta es la tercera y última leyenda, es la más polémica de todas. Se dice que mientras Diego Rivera trabajaba en este proyecto, el presidente de aquel entonces, Miguel Alemán, se dirigió a visitarlo. Los aprendices de Diego le fueron a avisar. Diego soltó un insulto hacia el presidente, este lo escuchó, se fue sin decir más. Días después, le cancelaron totalmente el proyecto. Meses después, Diego Rivera falleció. El Estadio Olímpico Universitario se inauguró un 20 de noviembre de 1952. Y tan solo 9 días después, se jugó su primer partido, que sería un clásico estudiantil. Burros Blancos contra Pumas de la UNAM. La historia del Goya se remonta a los años 40. Se dice que dicho grito fue obra y gracia de los estudiantes, los cuales, cuando buscaban irse de pinta a los cines aledaños a la escuela, gritaban Goya, Goya, ya que el cine más famoso y popular al que le gustaban ir se llamaba Goya. A este famoso canto se le agregó el famoso cachún cachún ra ra. Esto fue Territorio Puma.